Sí, la verdad que sí, porque ha sido un partido que ha tenido de todo, hemos tenido ocasiones para ganar el partido y bueno, pues el equipo ha luchado hasta el final, pero no ha podido ser esa victoria, por lo menos lo que tú dices, hemos puntuado, hemos mantenido la portería a cero, así que bueno, también mirar lo positivo y a seguir trabajando porque no queda otra porque es muy largo. Sí, es una pena, pero bueno, lo falla quien lo tira y bueno, al final Luis Suárez nos ha dado muchos goles, siempre ha trabajado para el equipo, que eso es de valorar de un delantero y bueno, pues darle mucho ánimo porque eso lo puede fallar cualquiera y seguir trabajando. Bueno, veíamos que el tiempo pasaba, ellos se encerraban, perdían tiempo y bueno, pues sí que es verdad, a lo mejor que desde fuera se apreciaba que estábamos un poco precipitados, un poco con el ansia, queríamos ganar el partido delante de nuestra gente, sabíamos que era un partido fundamental para meternos allá arriba y bueno, pues al final hace eso, que te precipites un poco, pero bueno, yo creo que el equipo ha luchado hasta el final, que es lo que cuenta. Sí, siempre se aprende, sabíamos que el Fuenlabrada era un equipo que se encierra atrás, ha venido desde el minuto, desde que ha empezado atrás, y bueno, pues sí que es verdad que con el paso de los minutos ellos se han hecho más fuertes, han empezado con las pérdidas de tiempo y bueno, ellos su juego, nosotros hemos intentado hacer lo nuestro, hemos tenido también ocasiones, un gol anulado por el VAR y bueno, pues así, es que no queda otra que seguir trabajando, te da mucha rabia, pero no hay otra. Sí, por eso también miramos lo positivo, que es mantener la portería a cero. Creo que en la segunda vuelta llevamos un gol en contra y bueno, pues también eso es de que alabar al equipo porque eso quiere decir que todos corremos, todos participamos defensivamente y bueno, también habla mucho del equipo. La verdad que sí, que me ha dado mucha rabia fallarla porque me he quedado delante del portero y bueno, al final quería pegarla tan fuerte que no la he pegado donde la tenía que pegar. Bien, la verdad que cada partido que va pasando me encuentro mejor. Hoy creo que he hecho un buen partido físicamente, se me ha visto bien y bueno, pues para mí, para coger confianza, yo creo que me viene bien también y bueno, pues aportar sobre todo al equipo en lo que pueda. Sí, sabemos que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que es uno de los equipos revelaciones porque no se esperaba que estaba ahí, pero están haciendo las cosas muy bien, tienen grandes jugadores y bueno, pues de hecho, mirando la clasificación, ahí están metidos en playoff. Y bueno, pues va a ser un partido difícil, disputado, como todos ahora los que nos esperan en la segunda vuelta y vamos a ir con confianza y a por el partido y a por los 3 puntos. Bueno, pues al final es una pena, porque son 3 puntos que nos ponían arriba, que no, nos metían segundos y al final, bueno, ellos es verdad que es un equipo muy duro, que llevan no sé cuántas jornadas ahí menos la última en el playoff, pero bueno, nosotros queríamos los 3 puntos y al final solo he podido hacer el empate, pero bueno, semana que viene otra vez, nos toca jugar bien, intentar ganar y arriba. Sí, bueno, ahí al principio pues como que yo intento que no me dé y me las pego al cuerpo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que cuando es gol pues con el VAR se vigilan todas las manos y se revisan y sí que es verdad que a lo mejor pues me toca, pero bueno, si hubiese sido al revés pues supongo que nosotros también nos hubiésemos quejado y bueno, es una pena, pero bueno, el punto que hemos sacado pues nos tiene que servir para seguir creciendo. Sí, está claro, al final nosotros trabajamos para que nos marquen los menos goles posibles, lo estamos haciendo muy bien, llevamos pa varios partidos sin encajar y eso es muy positivo, al final nosotros luego buscamos que entre el gol, en este caso pues hoy no ha podido ser por el penalti y en mi caso pues con el VAR, pero bueno, si los hubiésemos hecho pues tener la portería a cero siempre ayuda para que luego tú cuando marques pues poder encarrilar la victoria, pero bueno, nosotros seguiremos trabajando para seguir hacerlo. Sí, claro, hombre, yo siempre que hay un penalti lo pido, así que es verdad que Luis pues tiene confianza en tirarlos y si él está en el campo y tiene confianza, pues como hoy, pues al final los estaba tirando él, sí que es verdad que a lo mejor pues el siguiente pues lo tira otro, pero si él sigue con confianza, pues que adelante, que seguro que lo va a meter y si no, pues el que lo chute seguro que también lo marcará. Bueno, no, al final yo creo que no es aceleración, sí, yo creo que ellos son un equipo muy duro, muy fuerte, que te lo ponen muy difícil y llega un momento que no sabes cómo entrarles. Sí que es verdad, pues a lo mejor en el gol del VAR pues ha sido una jugada que yo creo que ellos es como mejor lo dominan, que son los centros laterales y mira, ha llegado el gol, pero es difícil, ellos tienen muy buen equipo, muy buenas defensas, saben hacerlo muy bien y llega un momento que al final pues intentas hacerlo de cualquier manera y cuesta, a lo mejor te atascas, pues parece que estés un poco acelerado, pero nosotros hemos intentado entrarles de todas las maneras posibles y al final pues no ha podido ser. Sí, tanto, al final nosotros estamos ahí, estamos
a nada del ascenso directo, además con un partido menos. Sí que es verdad que es en el campo del Mirandés, que es muy difícil, ellos vienen con una buena dinámica, pero estamos ahí para subir, estamos ahí para el playoff, y nosotros lo que queremos es seguir pues, hasta final de temporada, y si podemos subir directamente, pues mucho mejor. Sí, tanto. Al final, llevarse tres puntos contra un equipo como el Elche siempre son buenos, y sumándole estos dos puntos, pues mucho mejor. Sí que es verdad que ellos también tienen un muy buen equipo, vamos allí y nos va a costar mucho, pero como todos los partidos, cualquier equipo con el que juegues te pone las cosas difíciles, y ellos intentarán hacer su partido, llevarse los tres puntos, pero bueno, como nosotros.